Si lo bebe tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Mi querida chata, te paso las novedades. A fin de mes nos echan de la pieza en que vivimos amontonados, Susana, los chicos y yo. No tengo con qué pagar la comida y los dolores de cabeza me tienen a mal traer. Desde Buenos Aires, la noticia más alentadora es que cuando llegue me van a meter preso y no sé por qué carajo. Pero quédate tranquila, no tengo plata para volver. La salud pública, sobre todo en el interior del país, estaba totalmente desprotegida. Acá se estaba relativamente bien, pero la gente en el interior hoy está mal, pero en esa época estaba mucho peor que mal todavía. Pobreza, enfermedades, sobre todo tuberculosis, las venerias, hacían estragos hasta ese momento. El gobierno no lo había tomado como un problema institucional. El que no tenía plata tenía que ir a los hospitales, y los hospitales en ese momento eran hospitales que tenían hasta un sentido de caridad. Es decir, la salud no era un derecho, la salud era una dádiva. Esa era la realidad sanitaria anterior a Carrillo. Existe un solo aspecto de la salud que no se encuentre influenciado por la mala organización del trabajo. Y es por eso que la tarea de los higienistas no rendirá su fruto hasta que no tengamos leyes obreras. Porque el enfermo es un ser humano, no un caso clínico, ni una curiosidad científica, ni un problema exclusivamente médico. Negro Carrillo tenía muchas amistades, entre ellos gente que había militado en Forja. Forja era una organización de intelectuales, literatos fundamentalmente, que habían nacido en el año 35 y que eran muchachos de orientación irigoyenista. Carrillo, como médico del pueblo, siente desde su más temprana infancia, su juventud y toda su carrera, un sentimiento popular muy acentrado. Este aspecto popular, esta cercanía a los más necesitados, pero además este profundo amor por la Argentina y la convicción de que la Argentina en ese momento era una Argentina colonial, es lo que lo lleva a Carrillo a acercarse a estos jóvenes que planteaban consignas como: somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre, patria, pan y poder al pueblo. Él, en mayo de 1939, después de haber tenido una experiencia corta dentro de lo que fue eso de la medicina privada en un consultorio, ingresa aquí en el Hospital Militar Central. Y entonces acá adentro Carrillo se pone en contacto con chicos de 20 años, que son todos los que tienen que hacer el servicio militar obligatorio. Y entonces en los registros se daban con una realidad terrible, que era la gran cantidad de patologías que traían los muchachos. Yo creo que acá adentro es donde Carrillo precisamente se hace el médico.
médico del pueblo. Y él sabía cómo estaban dadas las iniquidades y las desigualdades en nuestro país. Y él creía, seguramente, que en la Argentina teníamos que elaborar un sistema nacional de salud a cargo del Estado. Y que el servicio de la salud, el derecho a la salud de la población, era cuestión de Estado. Un día después de la revolución del 4 de junio de 1943, a la cual Carrillo consideraba la revolución nacional, llega Perón y entonces él le dice: doctor, usted tiene fama de gran planificador y tiene fama de gran administrador. ¿Cómo puede ser que en la Argentina haya un ministerio de ganadería para cuidar las vacas y no tengamos algo para cuidar a la gente? Yo necesito algo así porque yo tengo un proyecto de país que es distinto al proyecto de país que se tuvo hasta este momento. En esta simbiosis histórica entre el político que gana la presidencia y el científico que elabora una teoría sanitaria, es que se produce seguramente ese plan analítico de salud que, según dicen, constaba de 4.000 fojas y que Carrillo pone a disposición del presidente y le dice: este es el futuro Ministerio de Salud de la Nación. Señor doctor don Ramón Carrillo, juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Salud Pública para el que habéis sido nombrado, observando y haciendo observar en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional. Sí, juro. Carrillo entendió, primero que nadie, los determinantes sociales de las enfermedades, que la cuestión no era solo biológica, sino que había cuestiones sociales, que tenían que ver dónde vivía, qué agua tomaba, qué relaciones sociales tenía, qué tipo de trabajo tenía, qué inserción, qué orgullo de estar en la Argentina y transformar la Argentina. Y eso son cosas muy importantes para el mejor estado de salud. Y también entendió que la salud no era la consecuencia de eso, sino que la salud era también la causa del desarrollo de un país. Él era el primer ministro de salud. Crea la medicina sanitaria y se divide la salud pública en antes y después de Carrillo. Porque Carrillo hacía una distinción en tres cosas. Primero estaba la medicina curativa, que no era más que asistencialista. Después estaba la medicina sanitaria, que estaba nada más, digamos así, para sacar el problema de momento o para poder prever algunas cosas. Y por último estaba la medicina social en el macrocosmos, que tenía que tomar al hombre con toda su circunstancia social, porque si no, no servía. Los médicos tenemos que volver a ver fuera del microscopio. Es fundamental que el médico deje de ver la lesión del órgano para ver más las lesiones del sentimiento, del espíritu, del nexo familiar y social. Desde ahí pergenió, junto con un grupo de gente muy, muy capaz, todo lo que era el Ministerio de Salud. Dividió todo el país en regiones. Entonces nos enseñó lo de normatización centralizada y ejecución descentralizada. O sea, le daba al lugar, a la región, a la municipalidad, el lugar que debía tomar para ejecutar la acción. ¿De qué le sirve a la medicina resolver científicamente los problemas de un individuo enfermo si simultáneamente se producen centenares de casos similares por falta de alimentos, por viviendas antihigiénicas o porque ganan salarios insuficientes? ¿De qué nos sirve que se acumulen riquezas en los bancos, en pocas manos, si los niños de los pueblos del interior del país andan desnudos y tienen que soportar índices enormes de mortalidad infantil, del 300 por mil, como ocurre en algunas mal llamadas provincias pobres, que yo llamaría más bien
provincias olvidadas. Entonces, en esta nueva forma de pensar la salud, en las ideas aparecen tres instancias de concreción. Uno es el centro de salud, pensado como una forma descentralizada de asistencia sanitaria. Otra instancia son los centros sanitarios. Y por último, la ciudad hospital. Una de las cosas más interesantes que en este sistema centralizado hace Ramón Carrillo y que nunca más volvió a existir es la Dirección General de Arquitectura Hospitalaria. De ahí se diseñan, junto con el libro que hizo don Ramón Carrillo sobre la organización del hospital, teniendo en cuenta todos esos consejos, se diseña un nuevo concepto de hacer hospitales. Todo eso él lo tenía perfectamente claro, ¿no? Como tenía muy claro el epígrafe que tiene en el libro Teoría del Hospital, que es una frase de Perón, que dice así: un hospital mal construido siempre será un hospital mal administrado. En el primer plan quinquenal pudo construir 230 hospitales. ¿Quién puede hacer 230 hospitales? ¿Cuánto hay que hacer por mes? Es una locura completa. La acción de la Secretaría de Salud Pública tiene cuatro objetivos. Primero, llevar al país a tener una cama por cada 100 habitantes. Segundo, organizar la profesión médica. Tercero, llevar a todo el territorio la acción para exterminar las enfermedades endémicas. Cuarto, la redacción definitiva del Código Sanitario de la Nación. Cuando él pergenia todos los temas, le saltan a luz cosas importantes, porque las conocía, porque las había vivido. Y por eso hace las campañas hacia el interior del país. Y a mí me encarga, junto con un grupo de gente, que recorramos la Patagonia y que acabemos con la difteria y con la viruela, vacunando a todo el mundo. La Argentina fue el primer país del mundo que erradicó el paludismo endémico de su territorio. Primer país del mundo. Que era un flagelo, pero terrible. Que los enfermos se morían en las puertas de los hospitales con tremendos chuchos de fiebre porque no había forma, no alcanzaba, no había tiempo para atenderlos. Antes solo pensábamos en los microbios, nuestros enemigos. Sin embargo, Perón, con su doctrina, nos ha hecho ver que frente a las enfermedades que generan la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios son unas pobres causas. Carrillo, además, le dio ímpetu a una carrera que en nuestro país siempre había sido deficitaria, que era la enfermería. Yo tuve el honor de haber ingresado en el año 49, cuando recién se inauguró la Escuela de Enfermeras, gracias a Evita y gracias a ella haber vivido de una profesión digna. Porque en esa época no estaba bien vista la enfermería, pero gracias a ella nos dignificó. Y a ella y al doctor Ramón Carrillo, que fue el que hizo todo el programa de la escuela. El presidente de la Nación, el ministro de Salud Pública y otras altas autoridades asisten a la ceremonia de inauguración oficial de un laboratorio de producción de penicilina único en la América del Sur. Simultáneamente hizo don Ramón un laboratorio grande
que se llamaba Emesta, para producir medicamentos básicos de distribución gratuita. ¿Quién iba? ¿Había alguien dispuesto a darle gratis las cosas a la gente? Evita quería así. Evita quería que los remedios fueran gratis. ¿Quién iba a fabricar remedios gratis si no Emesta? Lo mismo que los sueros antiofídicos, las vacunas, eran gratis. Ahí no se pagaba ninguna vacuna nunca. Tanto así que, bueno, el desarrollo, del, por ejemplo, del Instituto Malbrán, que llegó a ser un centro, no solamente de un laboratorio central de referencia para todo el país en muchos asuntos vinculados a la epidemiología, digamos, sino también un centro de producción de vacunas, de sueros y de productos biológicos, que lamentablemente fueron después desactivados durante el periodo de las dictaduras militares. Yo creo que Garrillo era un gran romántico. Y bueno, ¿y qué pasó en él que un día cualquiera que logró todo el éxito, profesor titular, quizás el neurocirujano más importante de la Argentina de la primera mitad del siglo pasado, hombre con todos los honores y con una carrera llena de lauros y de reconocimientos académicos, científicos y de ese sector social, lanza todo, deja todo y abraza con pasión desesperada la medicina comunitaria, la medicina social, el sanitarismo? Y un hombre bueno, fundamentalmente. Un hombre sabio, adelantado a su tiempo. Y que es bueno que las generaciones futuras lo conozcan. Pero Carrillo fue un gran médico, un gran neurocirujano, fue un gran ministro, fue un gran planificador y fue un gran docente. Yo creo que Carrillo es el ejemplo de un médico con una formación científica de primer orden, una formación que hoy en día llegaría mucho, llevaría tiempo y un gran esfuerzo en adquirirla, y que sin embargo dio una muestra de sacrificio personal al abandonar especialidad que era un maestro y dedicarse a la salud de la población. Un hombre iluminado, un líder, una persona que tenga ganas de que el país salga adelante, tenga en cuenta que alguna vez un joven santiagueño y un líder carismático, pensando en su país, hicieron una revolución política y sanitaria. Y no sé si quieren que les diga algo más. Me parece que está todo dicho. Si lo verde supiera tu nombre, la ternura no me olvidaría, porque viene de vos puro y sincero.